De el esfuerzo es enorme. Hay todo un ejército. Pero hablamos otros días, Sergio, algo que me pareció muy interesante, que de vuelta usted con la sinceridad que lo caracteriza lo dijo, que es que algunos intendentes empezaron a tomar, a cortarse solos. Pongo vallas, pongo bloques para no entrar. Bueno, ¿cómo lo está viendo eso? Yo creo que de a poco están entrando en razón. Me parece que hay algunos que en la... Primero, que esto no es para actitudes individuales. ¿No? Esto es una, acá se necesita espíritu de cuerpo, se necesita acciones en conjunto. Un intendente cierra un camino, entonces el de al lado, para no ser menos, quiere cerrar dos, y entonces el de al lado quiere cerrar cuatro, y el de al lado quiere cerrar todo el pueblo, y el otro decreta estado de sitio en el pueblo a las 6 de la tarde, y el otro, para no ser menos, a las 4, y el de al lado todo el día, nadie sale. Entonces entramos en una psicosis que además, lejos de ayudar, o por ejemplo, como ayer, un intendente que no quería dejar entrar a un paciente a hacer su cuarentena, que estaba infectado al pueblo, y la gente quiere ir a hacer un scratch a su casa. O sea, no, estamos hablando... La verdad no lo conozco el caso, si me lo puede contar. Llegamos ya al extremo de la estupidez humana. Entonces, le vuelvo a repetir a esos intendentes que lejos de... Además, que no solamente está perjudicando al pueblo, porque el virus no hay montículo de tierra que pase, sino que además está... perjudicando el accionar. Ya hay lugares donde los camiones no pueden transitar, y el éxito de esta cuarentena pasa que la Argentina está abastecida, y además ahora tenemos que cerrar las fronteras, por lo tanto todo el movimiento interno de camiones. Usted en el mercado central, por ejemplo, tiene 500 camiones que vienen de Paraguay, Brasil y Chile todos los días, que hoy no van a venir. Entonces hay que esa cadena de abastecimiento es fundamental, que se aceite y que se acelere más, mucho más. Pero háblele al ciudadano de a pie, que yo, un pueblo donde no hay ningún caso. Hay alguna, no es la provincia de Buenos Aires, que concentra junto con la capital el 70% de los casos. Pero hay provincias que no tienen nada, pueblos que no tienen ningún caso, y que el vecino sale y le dice, yo trato muy bonito lo que usted dice, doctor Berni, ciérrenme el pueblo, que no entre nadie, no quiero más a nadie. Que de esto se sale con actitudes colectivas, no con actitudes individuales. Todas las grandes crisis que tuvieron los países que hoy son grandes surgieron de las voluntades colectivas, poniendo el interés colectivo por delante del interés individual. ¿Está previsto endurecerse más sanciones para los que no cumplan, circulen sin el permiso o que decidan?